Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El barril de petróleo alcanzó los 75 dólares esta semana, el Brent de referencia de Europa, el precio más alto en casi tres años y medio. Este precio confirma una tendencia alcista que podría seguir creciendo, de acuerdo a algunos analistas y observadores, tomando en consideración algunos acontecimientos recientes como vamos a ver. Mientras el, el petróleo de intermedio de Texas, el W Texas Intermediate, de referencia de los Estados Unidos, subió en el día de ayer un 0,20% y cerró en 68%. 19 dólares el barril, con los mercados pendientes del siguiente movimiento de Estados Unidos en el pacto de Irán. El presidente francés Emmanuel Macron expresó el pasado miércoles, tras una visita de Estado a Washington, que cree que el mandatario estadounidense abandonará el acuerdo nuclear firmado en el año 2015 con Irán y otras potencias. El presidente estadounidense planea anunciar si siguen el acuerdo antes del 12 de mayo y los analistas apuntan a que renovará las sanciones al país, lo que resultaría en una reducción de las exportaciones de petróleo iraní y ha presionado al alza desde ya los precios del petróleo en las últimas semanas. Influyó también la bajada en la producción de crudo en Venezuela, sumada a los recortes de la OPEP que llegan en un momento de fuerte demanda. En este sentido, el papel de Irán es clave en la oferta mundial de petróleo porque es el tercer mayor productor de la OPEP. Si el próximo 12 de mayo Washington decide retirarse del pacto nuclear con Irán, la oferta de crudo a nivel internacional se podría ver restringida y los precios subir aún más. Si el próximo 12 de mayo Washington decide retirarse del pacto nuclear con Irán, esto traerá consecuencias importantes en el mercado petrolero. De hecho, el precio del oro negro ha subido desde que el año pasado los 14 países que forman parte de la OPEP, además de otros países productores como Rusia, decidieron restringir la producción, un acuerdo que se extendería hasta fines de este año. Todas las apuestas indican que Estados Unidos no permanecerá en el acuerdo. El presidente estadounidense ha dicho que si sus aliados europeos no arreglan lo que él llama severos defectos del pacto en los próximos días, volverá a imponer sanciones a la economía iraní. Las otras potencias firmantes del acuerdo con Irán, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, quieren mantenerlo al considerar que ha detenido el avance del programa nuclear iraní. Analistas y brokers que transan petróleo sostienen que la imposición de las sanciones haría subir el petróleo mucho más de 75 dólares el barril. Una escalada de precios que puede afectar el crecimiento de la economía global, de acuerdo a analistas y observadores. Uno de los efectos más directos que puede tener un alza en el precio del petróleo es que se dispare la inflación obligando a los bancos centrales a subir las tasas de interés más rápido de lo que tenían previsto. Ese escenario significaría un frenazo en la inversión de las empresas, el gasto de las personas, las familias y el mercado accionario. Entidades como JP Morgan y Barclays han aumentado sus proyecciones de alza en el valor del petróleo, mientras que Morgan Stanley ha expresado su inquietud por las eventuales presiones inflacionarias. Aunque el recorte de la producción de la OPEP ha reducido las reservas petroleras, Estados Unidos ha compensado parcialmente esa baja con un aumento en su producción de esquisto, aunque no ha sido suficiente como para mantener el valor del hidrocarburo. Por otro lado, la demanda en Asia, la región del mundo que más consume petróleo, ha llegado a niveles récord, impulsando la apertura de refinerías en China y Vietnam. Washington tendría, por el momento, en sus manos no solo el precio del petróleo y el futuro del pacto nuclear, sino además el camino que puede seguir la economía global en un futuro cercano. Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani ha rozado el terreno personal en sus críticas realizadas en el día de ayer al presidente estadounidense y ha dicho que el presidente iraní que arremetió con una, un tono elevado, más allá de lo previsible, que es una cuestión que ha sido analizada por los analistas, que Rouhani haya hecho esta declaración dentro de lo que es la diplomacia mundial. El habitualmente comedido presidente iraní fue más lejos al achacar a su homólogo estadounidense no tener ningún conocimiento de política. Ni de derecho ni de acuerdos internacionales. Mientras las principales potencias europeas tienen de plazo hasta el 12 de mayo para ofrecer una solución que sea aceptable para todos los firmantes del acuerdo de 2015, Reino Unido, Francia y Alemania intentan una tercera vía, incluir elementos adicionales relativos a la participación de Irán en la guerra de Siria y la carrera de misiles balísticos que ha emprendido. El acuerdo actual debe preservarse. No se trata de renegociarlo. Toda Europa lo respalda. Otra cosa es hablar de elementos adicionales, pero sin tocar lo que hay. Ha recalcado el pasado miércoles la jefa de la diplomacia europea, Federica Moderini. La responsable de la política exterior europea se desmarcaba así de lo que aparentemente había planteado el presidente francés Emmanuel Macron a su homólogo estadounidense en su visita a la Casa Blanca, cuando declaró en la rueda de prensa conjunta que a partir de ahora hay que ver la tentativa del acuerdo con Irán. Palabras que luego fueron recogidas por Emmanuel Macron luego de pronunciar su discurso ante las cámaras del Congreso en los Estados Unidos, donde estableció cuestionamientos a la política estadounidense en relación al proteccionismo, al nacionalismo económico, a la salida de la COP21 del Acuerdo de París y a la posibilidad de la salida del pacto con Irán. Lo cierto es que tanto las explicaciones posteriores de la diplomacia francesa como las declaraciones de Moderini apuntan más bien a la búsqueda de una vía intermedia entre el inmovilismo iraní, en palabras del propio presidente Hassan Rouhani, un acuerdo es un acuerdo y las amenazas del presidente estadounidense de hacer volar por los aires lo pactado en Viena en el año 2015 por los países europeos, Rusia, China y Estados Unidos. Fuentes diplomáticas francesas aseguran que el objetivo es construir un marco de entendimiento más amplio que tenga el pacto nuclear como uno de sus pilares. Y a partir de ahí abrir otro foro para discutir comportamientos de Irán que disgustan tanto a Washington como a Bruselas su implicación en la guerra siria y la carrera de misiles balísticos en la que se ha embarcado Irán. Francia, Alemania y Reino Unido han intentado promover otras fórmulas, principalmente la imposición de sanciones selectivas a altos cargos iraníes por su participación en la guerra de Siria para tratar de convencer al presidente estadounidense de que se puede endurecer el tono hacia el régimen de los ayatolás sin trastocar el pacto nuclear. Aunque Bruselas se sitúa desde hace días más bien en el escenario de una retirada estadounidense, los continuos giros que caracterizan la gestión del presidente estadounidense dejan aún margen para la esperanza. Convencer al líder iraní tampoco va a ser tarea sencilla. Rohani insistía el pasado miércoles en que su país no va a aceptar ningún cambio en el acuerdo. Ni una sola frase va a añadirse o quitarse del plan integral de acción conjunta ha expresado usando el nombre formal del pacto. Nada nuevo en la postura de Irán, pero sí en la dureza en el tono de Rohani, un político con fama de conciliador que invirtió el respaldo popular en su elección en el año 2013 en negociar este acuerdo. Irán ha advertido reiteradamente de que la falta de respeto a ese acuerdo multinacional tendrá graves consecuencias también para Estados Unidos. Aunque nada se ha anunciado de forma oficial, un alto funcionario ha dicho estos días que entre las opciones que contemplan se encuentran la retirada del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, un gesto que algunos observadores equiparan a anunciar la construcción de una bomba nuclear. De manera que es sumamente importante este nuevo elemento que agudiza la crisis en Oriente Medio y que impacta a los precios del petróleo, con consecuencias que pueden derivarse en la economía mundial y, sobre todo, en aquellas economías no productoras de petróleo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie. Cita cultural.